Ahora sí, buenas noches. Pues mira, miércoles ya, última sesión de, este arco. Hoy toca tomárselo con más calma y vamos a ver qué tal, qué nos depara el fin de temporada y ya. Hasta después de Navidad supongo que nos jugaremos en lo siguiente. Así que vale. Los que les haya gustado, pues coman comentarios en el cajetín este de me gusta y de comentarios de YouTube y que digan y den malas ideas para la última temporada, por si quieren matar a alguien o lo que sea, pues así. ¿Qué nos gusta menos? ¿Qué nos gusta más? Y así pues me decido por algo. Aunque luego saco tiro dados y no consigo nada. Voy presentando por orden de llegada. Buenas noches, Sharky. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? No, ¿cómo estás tú? Yo ya lo he explicado. Yo bien. Después de haber solucionado, entre comillas, todo lo acontecido en la iglesia, ahora ya más tranquilo. A ver cómo se renueva Aldo sin alto capitular y con algún demonio que otro por ahí suelto. Pues ahí, buenas noches, Nico. Buenas noches, Nico, iba a decirme. Fian, es que estoy leyendo. Ya no distingues del jugador del personaje. Ya se entera tanto que. Pues nada. Además, sí que distinguimos. Estamos aquí otra vez ya para terminar de una vez este arco que se estaba haciendo eterno. Donde por fin las fuerzas del bien han triunfado, aunque haya que reconocerle cierto mérito a cierto bastardo asqueroso. Pero bueno. Helkion es el elegido para traer la luz y la bondad al imperio. Hablando de Helkion. San Marius. Lucha por el amor y la justicia. O sea, la siguiente temporada te llevará un vestidito con así de marinera y con bastón. No queremos convertirnos en esa clase de partida. Buenas. Eso da mucha grima. ¿Qué clase de partida queremos? No lo sé, pero Marius no es una Magic Girl. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que Sayu quiere que lo sea. Y Azul también. ¿No queréis jugar una partida de Majo Sejo de este? ¿Cómo se llama? Sí. Sé de alguien que le gustaría ser. No es gente. Por ahí dicen Magic Marius, por favor, sí. Bueno. Vamos a pasar a David. Bueno, David, él ya es Magic. Yo soy Magic. Por ahora sí. Y sin mutaciones todavía. Eso. Ah, y luego explicaremos una cosa de las mutaciones, pero... Ah, seguimos. Ya veremos. Buenas noches, Azul. Buenas noches, ¿qué tal? Qué frío. Pues aquí a ver cómo salimos de esta... Con los pies por delante. No, hombre, que esta vez hemos salido vivos y sin muchas heridas. No, eso es cierto. Creo que de hecho a mí... No, sí me han tocado, sí me han tocado. Tuviste mucha suerte, también lo digo, ¿eh? Tú las quedabas... Pero bueno, salvo los críticos contra Nicolai, el resto... El resto no... Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, ya final de temporada, nuestra cuarta temporada, Dios. Sí, pues solo falta una más y se acabó, ya, lo que se daba. Ahí ya haremos el resto. No me contendré. No me creéis. Ya suena siempre. Bueno, da igual. Vamos al tema. Después de enfrentaros contra... Voy a poner la música, como siempre. Después de enfrentaros contra estos demonios que salían de ese portal gigante y lograr vencer contra todo pronóstico, y a pesar de intentar derrotar a Nicolai de una forma u otra y al resto, pues... fue el sacrificio del gran capitular el que decidió cerrar el portal y asegurar que no pasaba algo más grande a este plano. A pesar de, como dice Fian, de que, bueno, de que eso de que sea una especie de héroe, pues que como que no. Pero bien. Dicho esto, hay una pequeña nota. Justo después de la sesión, San Marius quiso ser más San Marius y se gastó un punto de resolución para retirar la tirada de corrupción, con lo cual sigue siendo San Marius y tiene 0 de corrupción. Es un jugador que se toma en serio. Qué asco da, ¿verdad? Personaje. Que se mantenga tan incorruptible. Como no como tú, que tienes 5 y que si no ya se haga pasar la tirada tendrías 7. Y estarías ya con un tentáculo. Pero va a pasar, sus mutaciones van a pasar a su hijo. No, déjate de mierdas. Mi hijo nacerá bien. Bueno. Eso sí, nacerá velludo ya. Es norteño. Con eso mucho lo podría ya quemar en la hoguera, ¿eh? Depende de dónde cae el pelo y cuánto, sí. Bueno. El pecho, obviamente. Un bebé con pecho en el pecho, no sé, bueno, da igual. Y pecho en el pelo también. También. Eso sería más mutante, sí. Pues, dicho eso, volvamos a donde estábamos. Estamos en esas cavernas, en ese sótano, con los restos de demonios que se están deshaciendo por su alrededor. Fredrick, notando que los vientos de la magia se van reequilibrando y se van volviendo cada vez más normales. El algarabío de exterior empieza a reducirse y empezáis a escuchar algún grito de júbilo de vuestros hombres que están ahí fuera. La gente que estaba aquí, pues la mayoría ha tentado salir corriendo, con lo cual pues ahora mismo no veis a nadie a vuestro alrededor, aparte del el sacerdote que venía con vosotros y Zaban, el resto de gente. ¿Y qué hacéis? Yo, después de soltar a Matilda, le doy un abrazo. Las trujo entre mis jóvenes brazos. No tan jóvenes, que ya tienes edad para estar casado y con niños. ¿Le das un joven y casto beso también o eso no? Por supuesto. Ah, es que ya te corresponde y la ves en parte nerviosa, pero en parte aliviada, pero también aún nerviosa y un poco, bueno, vemos que traumatizada por lo que le ha pasado a vuestro maestro. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te han hecho alguna vez daño? No, por suerte no. Por suerte que os pude esquivar a ese ser. Sí, por un momento pensaba que te iba a golpear. Ya, y yo no pensé que nos salvaría el capitular. Bueno, la culpa ha sido suya por producir todo esto. Bueno, parece que se haya sacrificado. Parece que tuviese idea de lo que estaba pasando. Veis que se agacha, coge el libro que se había caído, el libro donde estaban los... Esto deberemos llevarlo a la orden. Sí. También... Bueno, me acerco. Y es investigación de los cazadores de brujas, así que... Se te queda mirando. Vosotros lo quemaréis. Y no habrá manera de... Ya, pero si no hubiese... El libro escribía formas de poder romper este ritual. Si también, no... también tendremos que averiguar... Habrá maneras de volver a abrirlo. También habrá que averiguar cómo llegó este libro a manos del alto capitular. Efectivamente. Pero si lo destruimos no ganaremos nada. Es mejor custodiarlo. Sí, que nadie más va a tener acceso a él. ¿Y quién te dice que no hay una copia? Bueno, tú ya te has leído el ritual, así que ya te lo sabes. No funciona así. Necesito tiempo para memorizar ese tipo de cosas. No soy tan inteligente. Es el que deja que lo llevemos al colegio. De todas formas, creo que no es incumbencia de ninguno de nosotros. Quizá Zaban tenga que hablarlo con nuestros maestros del colegio de magia. Bueno, en ese caso, lo custodiaremos hasta ese momento. Te mira, Fredrick. Yo afirmo con la cabeza, o diciendo, mejor no meternos en más jaleo, que ya bastante hemos tenido últimamente los magos. Pues ves como con un poco de pocas ganas, digamos, te lo devuelve. Vosotros estáis hablando mientras hay un cadáver a vuestros pies, de un cazador de bruja. Voy a sacar el guantelete de plomo que me dieron los del colegio de la luz, para no meter la zarpa donde no debo. Sí, Fredrick, por favor. Y lo voy a registrar con él apartada la túnica. Más por nada quiero ver si tiene algún símbolo de mutación. No. Entonces empiezas a registrar, no ves que lleve, que no tenga alguna cosa física que se le vea. Y en cuanto a pertenencias, pues lleva las armas que llevaba y demás, pero de hecho lleva un medallón, bueno, el típico de identificación del sello, ¿no? De los cazadores de brujas y demás, pero no ves que lleve nada, nada más. Yo me acerco por detrás y digo, ¿esperáis algo de ese despojo humano? Solo pistas, a ver si hay alguno más de su calaña dentro del gremio, o alguna pista que nos pueda llevar al resto de los del... ¿Cómo se llaman estos? Adoradores de los poderes ruinosos. Bueno, de Solkan. No, este no era de Solkan. No. Este corruptos. Era de los que venían con sí. El diablillo. ¿Corruptos dentro de los cazadores de brujas? No te sorprenderá. ¿Y te sorprende? Para nada. No son los primeros que hemos encontrado. Yo sí fue el primero que me encontré y el último. Espero que esté así. Ya deberíais saber que el poder corrompe, y si estuvisteis atentos al combate, os debisteis dar cuenta de que había más de una facción metida en ella. No éramos solo dos grupos. No, sí, por un lado estaban los adoradores de Solkan, los adoradores de Stench y nosotros, que estábamos aquí en medio de todo. Como siempre. Mientras hacéis... Os cago tu momento, mientras estáis haciendo vosotros, Nicolai y Marius, veis que entra alguno de vuestros hombres, los hombres de Nicolai, entran. Ves que llevan pues la ropa rota, alguna herida, nada importante, pero... que estaba sentado en el suelo, ahí resollando un poco y recuperándome de todo el esfuerzo. Cuando los veo venir, me levanto casi como un resorte, porque prefiero que no vean a un Nicolai cansado y demás, para erguirse de nuevo y hinchando el pecho un poco. Me acerco a ellos lentamente y digo, ¿estáis todos bien? Sí, señor, estamos todos recuperados. Ves que está también Fabricio, que dice, doctor, ¿ves cómo no hay peligro de venir? Y sonríe. Palmeo el hombro y digo, eres todo un campeón. Y ves que hace un gesto de dolor cuando haces eso. Así me gusta, aguantando el dolor. Y ves al joven Gunther, que lo habéis dejado fuera. Y bueno, lo veis, es de los quizás el que tiene más abollada la cota de malla y parece que haya recibido más. Aún así no parece que tenga heridas graves. Y dice, la verdad, señor, es que fue un poco extraño. Esta gente vino directamente, unos cuantos vinieron directamente los vi venir directamente hacia el túnel, como si ya supiesen dónde estaba. Bueno, imagino que no seríamos los únicos en tener este plan. Pero me alegro ver que estás entero. Ahora ya eres todo un veterano, Gunther. Bueno, la verdad es que corrí bastante en cuanto los vi. No me quedé allí a defender la entrada. No sé si eso es lo que esperaba de mí. Bueno, a veces una retirada te permite vivir otro día para asestar una buena puñalada, así que... de todo se aprende. Vamos mientras tanto a los otros que estáis hablando. A tu grupo. Yo estoy poniendo la oreja a lo que comentan por allí. Vale. No son los primeros cazadores de brujas que encontramos corruptos, pero no tenemos tanto poder como tú crees. Realmente en muchas ocasiones me he visto con las manos atadas. No podemos hacer lo que nos dé la gana. No tenéis poder, ya. Y no te juzgo a ti como persona. Pero vuestro gremio es igual que el resto. Cualquier persona con algo de poder es fácilmente corrompible, aunque lo único que posea sea algo de información. Miro a Nicolai y digo, señor Vasiliev, creo que le debo una explicación un poco más larga de todo lo sucedido. Mientras suelto el arco a tus pies, las flechas que me quedan y las dos hachas. ¿Vale? Las dejo en el suelo y digo, no he sido del todo sincero con ustedes. y viendo el resultado de todo lo acontecido, creo que es lo mínimo que se merecen. ¿Por dónde empezar? Bueno, sé que no lo parezco, pero pertenezco a... ¿Sabes? Un poco la cabeza. Pertenecía a una familia noble de las afueras de Middelheim. Y este despojo humano que hay, que yace aquí en el suelo, aceptó un soborno de otro noble de más alta alcurnia para juzgar a mi familia por unos delitos de brujería que no fueron cometidos. A mí me pilló en medio del bosque, cazando. Y cuando volví a mi casa la encontré en llamas y no pude salvar a nadie, por mucho que lo intenté. De ahí mis quemaduras. No mentí cuando dije que pertenecía a un grupo de cazarrecompensas. Tuve que mirar por mi supervivencia y mi día a día. Hasta que, por un azar del destino, me encontré otra vez con ese noble y este cazador de brujas. Haciendo caso omiso a mi grupo, me adentré en su casa y di muerte al noble. Y cuando fui a por el cazador de brujas, tonto de mí, lo único que recibí fue esta cicatriz de un disparo. Por eso te miré tan mal al principio, decir que no confío en las armas de fuego ni que las usa, y digamos que pagué con todo aquel que me encontré con la misma moneda. ¿A qué viene todo esto? Escapé de ahí, pusieron precio a mi cabeza y no sé cómo, pero alguien se puso en contacto conmigo. Sabían de mi historia y sabían que quería venganza. Esa gente que vino al combate por esa entrada secreta que descubrimos, los traje yo. Me pidieron que me infiltrase en vuestro grupo, que me hiciese necesario para Nicolai, que me ganase su confianza y formase parte de su pequeño ejército. A cambio de mi venganza, lo único que tenía que hacer era entorpeceros un poco el avance. Miro a Marius y digo, aún guardo una de las hierbas que me mandaste comprar. Iba a encargar una serie de pastelitos para antes del combate, un poco edulcorados, para que no estuvieseis al 100% en el combate. Pero deseché la idea, viendo lo que podía ocurrir. Y una vez llegados allí, fui yo el que advirtió de ese pasadizo. El hecho de que estuviese más debilitado también fue gracias a mí. Yo se lo indiqué para facilitarnos el camino. Yo lo único que tenía que hacer era permitir que el ritual avanzase hasta el final y tendría mi venganza. Como visteis, una vez vi a este cazador de brujas, el resto dejó de importarme. Por eso te miré mal, Frederick. Sé que tú intentaste proteger a tu compañera, pero en ese momento mi rabia no me dejó verlo. Y una siento haberte quitado esa venganza, pero estaba la salvación de Matilda en mi mano también. Lo importante es que está muerto. Y no eres tú el que se tiene que disculpar, fui yo el que casi os mete en un embrollo del que no podríamos haber salido si no hubiésemos actuado todos a la vez y si el alto capitular nos hubiese lanzado a ese portal. Podía haber huido después de haber visto al cazador de brujas muerto, pero mira, Nicolai, sinceramente os portasteis conmigo demasiado bien y en el fondo no soy tan mala persona, solo buscaba venganza. Estaba muy cegado, pero no podía dejar ni que cayeseis ni que esos demonios campasen a sus anchas. A partir de aquí, cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier cosa que dispongáis de mí, como llevarme a las autoridades o entregarme a los cazarrecompensas más cercanos, es cosa vuestra. Pero bueno, pensaba que después de todo lo ocurrido era lo mínimo que os debía. Mira, Nicolai, y te miro y digo, bueno, para empezar, y dado que has sido sincero con nosotros, creo que nos serás de ayuda para desarticular esta... No me sale la palabra de secta. Culto. Para desarticular este culto, dado que los conoces. Sabes quiénes son. Probablemente sepas por dónde se mueven. Se puso en contacto conmigo un hombre rico, burgués, pelirrojo, con barba muy espesa. No era un enano, era un humano, pero tenía todo el aspecto de un enano que midiese 1,60 m, 1,70 m. Su nombre era Colin Hendrick, pero no sé mucho más. Sinceramente, ellos se ponían en contacto conmigo y tenían y miro al lado a ese joven que yace en el suelo, que venía a darme los recados o que pasaba por al lado de la posada para que yo le pasase los informes. ¿Y sabes si Colin Hendrick es de Aldorf o es de...? No, no es de aquí. Es más, se puso en contacto conmigo en los alrededores de Midenheim, a medio camino. ¿Y sabes este culto donde se reúnen aquí en Aldorf? No. Lo único que sé es que querían que ocurriese lo que ocurriese, el ritual se llevase a término, sin importarles las consecuencias. No era consciente de qué consistía ni cómo iba a terminar. Por eso yo pensé que era un ritual sin más, una simple adoración. ¿Sabes si tenían algo en contra del alto capitular? No, creo que lo tenían como un peón aparte. No formaba parte de ellos, pero creo que o ellos se encargaron de que tuviese el libro, de que el libro llegase a su poder o algo. No pertenecía a ellos, pero ellos eran conscientes de todo lo que iba a hacer. Lo que no sabían cuándo ni dónde. ¿Y qué relación tenían con los adoradores de Solkan? Creo que ninguna. Es más, creo que los vi combatir contra ellos también. ¿Alguna otra persona del culto este, de la que hayas oído hablar o de la que hayas visto? No. No sé cómo se enteraron de mis deseos de venganza, porque solo este cazador de brujas o mis antiguos compañeros cazarrecompensas eran conscientes de ello. Los cazarrecompensas suelen hablar demasiado. Puede que en alguna taberna alguno de sus compañeros cazarrecompensas se encuentran por Aldorf. No, de eso estoy completamente seguro. Si estuviesen por Aldorf, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Estaría preso. Pues deme alguno de los nombres que voy a ver si intento averiguar más sobre este Colin Hendrick y dónde pudieron saber su sed de venganza. El jefe de los cazarrecompensas, que fue el único que conocía toda mi historia, era Jasper Blomqvist. Jasper Blomqvist. Blom. B-L-O-M-Q-U-I-S-T. Okay. El resto eran itinerantes, no tenía un grupo muy asiduo, iba cambiando según la necesidad de cada encargo. Sé que en su momento me perdonó la vida, pero no sé hasta cuándo. ¿Crees que podría estar compinchado con este Tarkolen, Hendrick, por una buena suma? No me lo imagino en cosas de cultos o sectarios. Mientras... El dinero le mueve, pero tiene principios. Mientras estáis en eso, veis que empiezan a bajar gente por las escaleras. Veis templarios y soldados de la guardia, digamos, de Sigmar. Veis que Dietmund da unas cuantas órdenes. Pide que arresten a los que estaban abajo. Si los encuentran, si es que están todavía por allí. Y va hacia vosotros. Tenemos que hablar. Sí. Yo inconscientemente, bueno, no, conscientemente pongo las manos así por si me quieren llevar preso. Porque he dicho que era formaba parte de... Dietmund te queda de manera indirecta, ¿no? Dietmund te mira raro. Y yo golpeo los antebrazos de Henning para que baje las manos y digo con la cabeza. Voy con Dietmund a hablar con él. No, esto tenemos que hablarlo entre todos. Ah, vale. Pues usted irá. Y os hace una señal para que iros un poquito, apartaros un poco de aquí y dejar que la gente se quede un poco más lejos. Nos esquinamos. Según nos acercamos a él, si me consigo acercar a Zabant, le digo por lo bajo, esto está llegando a esferas que no, con las que no contábamos. Ya. Hay aquí demasiadas. Conspiraciones dentro de conspiraciones. Vale. Aquí. Sabrás qué hacer. De momento mantenerse callado, a ver qué dice. Y ves que Dietmund dice... le voy a pedir máxima discreción. Ahora mismo tenemos... Por lo que me han dicho, tenemos allí fuera un grupo de asaltantes. Algunos de ellos son mutantes, otros son... Bueno, algún tipo de mercenario, pero no sé, parece algo más grande de lo normal, pero de lo que ha pasado aquí abajo solo lo sabemos unos cuantos, así que de momento les pediría discreción. Esto lo investigaremos, pero no quiero que salga de aquí oficialmente. Mira a todos, a ver qué decir. Nicolai va a sonreír así un poco sardónicamente. No sé, esperaba que arrastrasen por el fango el nombre del alto capitular, pero ya ve que los sigmaritas se protegen entre ellos y simplemente sonríe y escupe al suelo sin decir más. Pues creo que aquí lo único que ha pasado es que un culto ha intentado hacer un... ritual que no les ha salido como ellos esperaban. Ni siquiera. Y hemos... un culto atacado a la iglesia. Como la estábamos reformando, han considerado que era una forma de demostrar que son más fuertes de lo que parecen o algo así. En cuanto al gran capitular, pues ha muerto defendiendo el templo. Ya cogemos algún cadáver de los que hay por aquí y lo haremos pasar por él. Como usted comprenderá, yo me debo a mi orden. Y tendré que informar a mis superiores de lo que ha pasado aquí. Aún así, le pediré que tenga discreción. Se te queda mirando por un momento y recuerda al mago este, al que ha muerto allí. Sí, eso también necesitará una explicación. Podemos decir que también estaba aquí en el momento de... Estaban colaborando con nosotros y... Eso ayudaría a pacificar un poco las cosas en la ciudad. Es un mártir. Mis maestros estén a favor de ello. En todo caso le pediré que mantenga esto en el mínimo conocimiento posible. Entiendo que alguno querrá saber lo que ha pasado, pero que sean menos personas. No queremos que se expande. Creo que nos interesa a todos. Al fin y al cabo, creo que su maestro sin querer fue el que... Bueno, sin querer. Era el que estaba haciendo el ritual. Hay algunos que aunque... Si esto se expande, ya sabes cómo van los rumores. Lo sé. Por desgracia lo sé bastante bien. ¿No te queda claro si lo que te acaba de decir es como una amenaza o una soterrata o es un comentario sin más, ¿vale? Real. Yo me lo he tomado de las dos maneras. Digo, puede tener doble sentido. Vale. El tío habla muy serio y ahora lo veis mucho más calmado que antes, evidentemente, pero como controlando la situación. Bueno. Evidentemente, a cambio, no tengo problemas en recompensarlos de alguna manera. Así que no se preocupen. Ya agradeceré su silencio y el de sus hombres. Como usted, servimos al Imperio y servimos a Sigmar como defensor del Imperio. Qué orgullosa estoy de mi Fredrick. Voy creciendo. Bien, pues pueden recoger sus cosas y marchar cuando quieran. Yo me ocuparé de limpiar la situación. Creo que tenemos mucho que quemar. Sí. Y hay que santificar esto. Le digo a Zaban, hay que hacer una investigación más profunda de lo que creíamos en un principio. Sí, podemos empezar por las pistas que nos ha dado tu compañero. Bueno, vuestro compañero, mi señora Segenio. Aunque... ¿Sabías que era esto un culto? ¿Sospechabas algo o simplemente...? ¿Eso bien? Sí. Sabía que eran una secta, se reunían. No sabía el motivo exacto ni a qué rendían culto, pero sí. Era consciente de que formaban algo raro entre ellos. Pero son dos cultos distintos, el del cazador de brujas y el que te contrató a ti. El cazador de brujas estaba con... Tú no lo sabes realmente. Tú sabes que él sabes que él estaba aquí. Sí que habéis visto que intentaba evitar que se parase el ritual. Pero no sabéis si es el mismo culto o no. A mí solo me dijeron que estaría aquí. Nunca me mencionaron ni que fuese parte de ellos y lo utilizasen para utilizarme a mí para traeros a vosotros o si ya estaba aquí con el alto capitular. Ambos grupos tienen el mismo fin. Quizás pertenecía a ellos, pero les daba igual matar a un peón por conseguir lo que pretendían. En todo caso, tendréis tiempo de investigar esto. Tomás un descanso, unos días. Eso lo dice Zaban, ¿eh? Haremos un informe tranquilamente y descansad. Esto llevará tiempo. Bueno, yo me acercaré ahora al cadáver de lo que queda de mi maestro. Es que hay trozos de... Está como... Realmente nos... Claro, ha habido un portal dentro de él, ¿vale? Entonces lo que queda de él seguramente sea algún trozo de carne por los sitios. No hay una cabeza reconocible. Hay algo de ropa por ahí. Sí, intentaré recuperar los objetos del maestro, pero estará el bastón por ahí también seguramente tirado. El bastón no lo tenía porque como estaba arrestado, no lo tenía. Entonces tampoco tendrás ninguno de los objetos que pueda llevar normalmente un maestro de colegio celestial. Llevaba la túnica, pero la túnica está declarada. ¿Sí que tú crees seguro poder trasladar los restos de mi maestro? ¿O crees que sea más conveniente purificarlo? Teniendo en cuenta lo que ha pasado, yo creo que lo conveniente es purificarlo, a menos que quieras guardar las cenizas en una caja del que contenga el caos. No, no tengo... Miro a Matilda y digo, habrá que purificarlo. Yo creo que lo mejor es que celebremos que todo ha salido... lo bien que podía salir y que no hemos tenido que lamentar que Matilda acompañe a tu maestro. Sí. Bueno, y me voy a quedar en silencio rezando una oración amor por el espíritu de mi maestro, que espero que llegue a su mundo, a su... Pues, si os parece bien, saldréis de allí y volvéis a casa caminando por la noche con vuestros hombres y como habéis venido. Las puertas de la ciudad, bueno, pues si a lo mejor vais acompañado con algo, usando algún tipo que es algún conducto y demás para poder entrar a la ciudad de noche. Pues lo ha extendido el propio Dietmund. Y cada uno se va a su casa a descansar. Bueno, a descansar. Al colegio de magia va ya reporte, si es posible. Sí, vamos a suponer que cada uno pues da sus informes pertinentes y demás. Y simplemente vamos a ir a... Solicitaré a Dietmund o a alguien del culto Sigmar que por favor me devuelvan mi caballo. Pues se las he comentado aquí al día siguiente, por la mañana tempranito. Pues alguien te llevará al caballo, un chico joven a lo mejor te lleva al caballo. Voy a poner que te lo lleva el propio hermano de Brunilda. Te lleva al caballo. Y obviamente a Brunilda por la noche cuando llega a casa, aparte de darle la sorpresa de cariño, sigo vivo, probablemente le contaré cómo por fin se ha esfumado ese maldito bastardo y que ojalá esté siendo atormentado durante toda la eternidad. Pero cuando le dices eso, le dices, pero... está muerto, entonces. Atravesó un portal que lo llevó a... sabe Ursun dónde. Probablemente los propios reinos disformes de donde los poderes ruinosos habitan. Dudo que siga vivo. Ves que agacha un poco la cabeza, se toca la barriga, acariciándose, la incipiente barriga. Esperemos que sí, que no volvamos a verlo. Yo le acaricio la mano y el vientre y tras besarla le digo: por fin se ha terminado. Nuestro hijo podrá crecer sano y salvo. Seguro que no te meterás en más líos de estos. Bueno, a ver qué nos deparará el futuro, pero intentaré no volver a enfrentarme a criaturas de otro mundo ni demás. Que solo sean peleas con borrachos como los que hay en la feria. Bueno, descansa, mañana tienes que trabajar y es tarde. Sí, tendré que mandar a reparar la armadura, ha quedado hecha bastante polvo. Yo antes de irnos que... Pues supongo que será, no sé si Dietmund o Zaban serán malos responsables. ¿Qué va a pasar con Matilda? Porque claro, Matilda estaba presa. Dietmund te dice que te la lleves. Vale. Que no te preocupes que mañana recibirá un informe. Él se encargará de que quede libre. Y más de lo que después de lo que ha pasado. No quiere, ves que intenta que no, bueno, que esto pues intenta ser conciliador. Esto es lo que pasa. Para que no salga todo esto a la luz. Claro. Como decía, al día siguiente cada uno pues se despertará en su casa, o en el colegio, o donde sea. Supongo que Marius volverá a dormir a su casa, a su apartamento. Nicolai, pues por la mañana, el hermano de Brunilda trae su caballo. Acariciaré mucho a Groza. Y diré, por fin nos volvemos a ver. Y vas a recibir otra visita más, porque creo que Jenny me dijo que quería hacer una cosa. Por la mañana Es probable que el hermano lo mande a ver a su hermana, o sea, sí, a Brunilda. Cuando vea a Henning, ¿no? Pues no. Por la mañana te llega un mensajero con... Qué manía, ¿no? Con mandarme cosas escritas, aunque ya sepa leer un poco. No ha dicho nada escrito. Ah, bueno, vale, vale. Bien. Es un mensajero. Bien. ¿El señor Vasiliev? Así es, muchacho. ¿Qué deseas? Vengo de parte de Edin Misaus. Me ha dicho que esto es para usted, esto es para el señor Marius y que va a instalarse en Aldorf a ver si consigue hacerse un nombre nuevo y que si necesita algo de él estará en la calle que está detrás de la posada, en el número 14. Bien, bien. Y ves que llevaba una cosa muy pesada, un saco con una cosa muy pesada, ¿vale? Y un saquito pequeño. Se lo cojo de la mano y le doy igual una moneda de cobre o alguna cosa así. Toma, zagal, y ahora largo. Pesa bastante. Hace ruido. Pero yo soy grande. Sí, sí, sí. Si un niño puede, yo puedo, sí, 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 seguramente. De hecho, el niño lleva una carretilla. Vale. Ah, bueno, bien. Bueno, pues entraré en casa para ver qué es. Pues llegas a casa, te suena el ruido. Hay algo metálico dentro y te suena la forma de moverse y demás. Cuando lo abres ves que hay una armadura, una cota de malla nueva, de mangas, y unas perneras para los... Ya es que esto le ha salido bastante caro. Y en la caja, es para Marius, no sé si la quieres abrir. No, me contendré... Se puede abrir, quiero decir, no tiene ni curiosidad para dársela a Marius en persona y si él quiere abrirla delante mía, pues que así sea. Aún así, pues bueno, esbozo una sonrisa y mascullo para mí... Joder, podría haberme venido en persona a dar esto. Bueno, ya se lo agradeceré. Y con esto, si quieres, Sharky, puedes descansar. No te quiero echar, ¿eh? No. A mí no hay. A ti no. Mala gente. Tú no eres su jefe, a su jefe que debe tratarlo bien. Wow. Merci, merci por... Pero no me lo he llevado preso, que podía. No me lo he llevado preso. Igual por eso no te has llevado nada. Ah. Si me hubieses llevado preso, igual te hubieses llevado una cicatriz. No. Un placer. Dios. Muchas gracias por todo. Chao. Chao. Volvemos. Y decidme qué queréis hacer. Si queréis quedar para hablar de algo, les hacemos para hacer una última escena, digamos. Diría que tendríamos que ir a festejar un poco al cuernolado que hace ya, parece una eternidad que no vamos. A ver, yo digo que primero hay que agradecer los favores que nos han hecho. Ah, bueno, sí. Aunque sea con un pastelico, ¿sabes? Bueno, y ya si me dicen que Brunilda no tiene que pasar más por el juzgado, porque todavía teóricamente faltaba que lo juzgaran por lo civil, yo creo que... Te han devuelto el caballo, tío. Sí, bueno... Tú has pedido que te devuelvan el caballo, no que le quiten los cargos a tu esposa, que podías haberlo pedido. Ya has pedido el caballo. Aquí hay prioridades. Eso de momento... Sí, a ver, sí, se lo podía haber pedido también, aunque, claro, yo no sabía ahí si podían interceder, pues bien, si no, obviamente me lo callo. Si has visto que intercedió por la otra, pasa que tú has dicho mi caballo. Yo tampoco estaba muy atento. Yo solo digo... Cosas importantes y que cosas aquí hay prioridades. A ver, en principio el proceso seguirá, ya veremos, pero... digamos que con el principal azuzate de esto, seguramente si nadie se interpone a hacer nada raro, pero, y pagando un buen abogado, que necesitas dinero para hacer eso, seguramente sabes que puedes escapar un poco de esto. Pero bueno, eso de momento se queda ya abierto. Lo que sí que ese día, bueno, durante el día, o sea, te vas a trabajar. De hecho, cuando os presentéis tú y tus hombres, excepto Henning, que es como que he presentado. Llevaré la nueva armadura. El resto de tus hombres van, vamos, como si hubiesen ido de jugar toda la noche, pero con sangre. O sea, bueno, como hubiesen estado de jugar toda la noche, perdón. Cuando os ve la Huffling, que a mí me gusta el nombre, Harpela, se queda mirando en plan, ¿qué habéis estado esta noche de parranda? Como que era el último día y pensáis que no tenéis que trabajar, ¿o qué? No, no. Simplemente teníamos más trabajo que hacer. Y bueno, digamos que no eran solo borrachos y pendencieros de los que nos teníamos que ocupar. Bueno, mientras estéis bien y podéis trabajar, me da igual. Por cierto, ¿esa cota es nueva? Sí. Veo que aún no te he pagado, pero bueno. No os preocupéis. Espero que valoréis todo el trabajo que hemos hecho aquí, yo y mis hombres. Sí, ha sido unas fiestas tranquilas. El año que viene, si estáis por aquí, no me importará volver a contrataros. Y a la parte del buen hacer entre mi gente. Hablad, por favor, entre los vuestros, bueno, y a quien conozcáis. El trabajo nunca viene mal, y más en esta ciudad. Necesitamos gente grande que nos proteja cuando tenemos que salir fuera y cuando hay que entrar mercancías a la ciudad. Sonrío y asiento. Te hace un gesto para que vayáis a hacer lo que tenéis que hacer. Y para eso durante el día. No sé, el resto, si queréis hacer algo durante el día mientras está trabajando. Una duda. El cazador de brujas que era cultista, en teoría, era de Solkan también, ¿o no? Todo lo que sí que os fijáis es que todos los que habían abajo, cuando entró el sacerdote y empezó a intentar mandarles, digamos, porque intentó dar, no le hacían caso. O sea, entendéis que eran gente muy fiel a gran capitular. No sabéis, porque no habéis hablado con nadie o no habéis podido entrevistar a ninguno, si son solcanitas, sabían lo que estaba haciendo y les daba igual, eran sin manitas pero lo seguían a él, o simplemente pues seguían su figura y confiaban en lo que estaba haciendo, estaba bien y ya está. Entonces... tendrán que interrogarlo aquí los compañeros. Los cazadores de brujas. O sea, sí, digamos que pueden o no ser solcanitas, o al menos son seguidores del gran capitular. De hecho, sí que había un par de gente noble que no tenían pinta de soldado ni dentro, que eso sí que sospecháis, podéis sospechar que eso sí que eran solcanitas. Porque era gente que no tenía pinta ni sacerdote, ni de guerrero, ni de por el tipo de ropa y todo eso, no pintaban nada allí, entre comillas. Es un poco... Vale. Es como si tuviese a sus hombres allí y gente invitada. En plan, mira, mira lo que he hecho. Vale. Yo quería ver si puedo hablar con el consejero de la moneda. Vale. ¿Los demás? Pues yo voy a comprar un pastel para agradecerle a Lieve lo que ha hecho por nosotros, y voy a ir a por Fredrick para que venga conmigo, para agradecerle ya que sí, la última vez vino conmigo para convencerla. Vale. Yo te acompaño. Pues... Incluso creo que Matilda vendría también para agradecerle la ayuda, porque... Si le dices a Matilda, que vaya porque tal, ella va, no tiene problema. Además le cae bien. O sea que... Vamos a comprar unos dulces y algo de infusiones para tomar. Vale. Yo creo que ya preferiría más un licor, pero... Bueno, nosotros más de infusiones. Lo podemos ir a algún sitio para tomar algo. Claro, porque las infusiones es verdad que no las podéis estropear. Bueno, todo déjalo. Que... Mientras todo, tanto, todo se puede en el futuro, quién sabe. ¿Vas a ir a ver al... Si me lo propongo. ¿Al canciller de la moneda? Sí. Pues... Sí, me dan audiencia, sí. Sí, o sea, preguntas por él, quizá por la mañana no está, pero como te conocen, dan nota y te dicen que pases por la tarde, ¿vale? No es de inmediato, pero como estamos pasando el tiempo, pues... Bueno, entras en un despacho, él cuando, como ya te está esperando, te dice... Buenas, Marius. Hola, os habréis enterado ya de todo, entiendo. La versión oficial acostumbra viajar rauda. Sí, parece que nuestro amigo se ha convertido en un héroe. Pero un héroe de Sigmar, pero ¿qué pasó allí? Bueno, no dista mucho de lo que dice. Al final se dio cuenta de su error y se sacrificó. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Por qué se tuvo que sacrificar? Porque no era Solkan el que iba a abrir, el que iba a invocar, a quien iba a invocar. No se puede uno fiar de la magia, te lo dije. Ya, por eso venía precisamente. Allí había gente que parecía solkanita y quizá estaría bien que, bueno, vierais si tenéis a alguien más con dobles intenciones en el culto. Dadme una descripción. Les explico, y le explicas. Es que y le digo, y le escribo al cazador también. No, el cazador no le suena. Y a los que dices, bueno, eso sé quiénes son. Haremos una investigación interna. No, es que... Y si queréis colaborar con alguien, Zaban es un cazador de brujas bastante íntegro y que no creo que aire vuestras... Bueno, no te preocupes por eso. Cada uno... En general, la mayoría lo llevamos en privado por un tema de evitarnos conflictos. Pero no te preocupes. Ya hablaré si eso con él. Lo que me preocupa es exactamente... ¿realmente pensaba que estaba haciendo algo bien? ¿O sabía lo que estaba pasando? No, pensaba que estaba haciendo algo bien. Lo cual es peligroso, por eso estoy aquí. Para informarle y, bueno, que tengan eso en cuenta. Me preocupa quién lo engañó y quién le proporcionó ese ritual. Pues eso es algo que seguramente podáis... averiguar también, porque ese libro no salió de la nada. ¿Habéis destruido el libro? No sé lo que van a hacer con él. Los cazadores y los magos... es cosa suya. No me preocupe por eso. Vale. ¿Ves que se queda como gavilando? Bueno, gracias por venir. Nada, es... Lo menos, al fin y al cabo, colabora usted con nosotros para que pudiéramos evitar. ¿Estás seguro que no quieres entrar en...? Ahora más si cabe, canciller. No todos somos como... No, pero las buenas acciones se pueden torcer en un momento. Hay que ser más inteligente y más... y ir con más bien de plomo. El caos... está por todas partes. Cualquiera puede corromperse. Y a veces hasta el más piadoso cae desde más alto y más fuerte que los demás. Sí. Hay que mantener el orgullo bajo. Esa frase la dice, pero no crees que se crea eso realmente. El hombre es orgulloso, no crees que... Bueno, le dejo con sus asuntos. Solo quería... agradecérselo y informarle de él. Le hablaré bien de ti a más gente. Tendrás gente con la que trabajar. Bueno, generalmente prefiero ganármelos con mis méritos, pero bueno, diría que también está satisfecho con mis servicios como médico. Sí, no recomendaría sus servicios a cualquiera. Sí, sí. Bien, bueno, pues seguiremos con nuestras visitas cuando lo requiera su enfermedad. Mientras tanto, le dejo tranquilo. Ves que te hace un saludo, se queda allí... Le dejas como pensativo. No sabes muy bien... No cata caer claro si la noticia lo ha pillado desprevenido, si lo ha puesto... sea serio en el sentido de que sienta cierta pena porque se haya perdido el otro o cierto alivio. No te queda muy claro. No sé ni si él lo sabe. Y mientras nos vamos a los que se van a ver a Lieve. ¿Vais a su casa entonces, entiendo? ¿O... Sí, supongo que sí. Más o menos la podéis localizar y demás. Pues Lieve, pica tu puerta. Pues, supongamos que es mediodía. Después de comer, quizá. No sé qué estás haciendo. Pues seguramente Lieve está recogiéndolo todo porque, bueno, hoy toca ensayo. Así que está casi que para salir de casa. Bien arregladita, con muchos papeles debajo del brazo y casi que la pillan saliendo. Eva, oh, vaya. Buenas tardes, Lieve. Veo que os estáis aficionando a hacer lo mismo que yo y a presentaros sin que yo lo espere. ¿Qué se os ofrece? Veníamos a darte las gracias. Y té. Y pastelitos. Vale, yo le paso los papeles a Fredrick y cojo el pastel. Dice, bueno, pasad, me iba ya hacia el teatro. Bueno, no queremos interrumpirte, solamente es agradecerte lo que has hecho por nosotros. No, oh, bueno. Gracias a ti hemos logrado llegar hasta donde teníamos que llegar. Y a Matilda por fin está libre. ¿Te acompañaba Matilda? ¿Al final ha ido o no? Sí, sí, sí. Está. Pues, que viniera. Pues que Matilda bueno, de hecho, en el momento en el que se ha asomado Matilda, os ha apartado y ha ido y le ha hecho un quita, coño. Le ha cogido las manos. ¡Oh, estás fuera del... Sí, de donde estabas! Sí, por suerte. Y por... ¿Estás bien? Te levanta la barbilla, te han hecho daño. No. No puedo decir que me tratasen bien, pero bueno, tampoco fue muy difícil. Muy malo. Vamos a pasar dentro. No son conversaciones para tener aquí. Gracias. Creo que tengo que agradecerte en parte que esté bien. O eso me ha dicho Fredrick. Bueno, solo hice un par de preguntas y, bueno, un par de seguimientos, pedir un par de favores, deber un par de favores, lo normal. Te quedas mirando y no sé si tan normal, pero bueno. Bueno, gracias, de todas maneras, igualmente. Entonces, ¿ha salido todo bien? Por cierto, ¿estabais heridos o se podían ver señales de lucha visiblemente? Hemos pasado por casa y nos hemos cambiado y nos hemos duchado. Cada vez que tiene algún moratón. Yo digo en la cara. ¿Qué tal? Pues si es que tiene algún moratón o algún... Si es que sí, puede tener algún moratón o algún de estos. Los demás, bueno, algún arañazo como mucho. Miro de refilón a Silke. Marius está bien, ¿verdad? Sí, Marius está bien. El que está mejor de todos nosotros, creo yo. Vale, ya temía que hubiera hecho alguna tontería, como ya viene siendo habitual. No le voy a detener, es el camino que he elegido, pero... Es que no Matilda, mira, cuando dices lo de locura y tal, mira a Fredrick un poco así, pensando quizá en cómo veía a Marius intentando matar a un demonio congelado en el tiempo. Pero yo no voy a saber quién se lo diga. Pero mira así de reojo y se calla. Le tengo más miedo a Lieve que a Marius. Pero si no te he hecho nunca nada. Bueno, me alivia. ¿Queréis tomar algo? He salido con tiempo para ir tranquilamente y hacer un ensayo, ensayar en mi camerino, pero creo que para vosotros tengo un poquito más de tiempo, así que si queréis... Bueno, traemos unas hierbas para hacer unos té si quieres. ¿Es una botellita? Bueno, traigo unas hierbas de eso para meterla en agua hirviendo... ¡Oh! Te lo coge con una sonrisa radiante. ¡Oh! Muchas gracias, Fredrick. Y las pone... Matilda, ves que te dice... sin voz baja, deberíamos traer la botella de licor. Ya. ¿Tú quieres beber alcohol? Yo no. No, pero... Bueno, si queréis tomaros una infusión de estas hierbas... no es lo que me va, pero... Para los días de resaca quizás me vengan bien. Veo vuestras caras de extrañeza porque no habéis visto jamás borracha, digo, o sea, no. Jamás borracha a Lieve. Todo el mundo tiene malos días, ¿no? Y solo la vez que te vimos beber, acabamos nosotros peor que tú, así que... Y no nos acordamos. No, es que vosotros aguantáis poquito. No estáis acostumbrados. Tampoco es bueno que un mago se acostumbre. Pero bueno, todo ha salido bien. Supongo que para variar lo leeré y lo escucharé de la gente hoy, ¿no? Sí, probablemente escuches más de un rumor. Como que el alto capitular es todo un héroe y se ha sacrificado por el bien común. Me sorprende por lo que me dijisteis. No parecía el tipo de persona capaz de sacrificarse por una ciudad a la que consideraba una cloaca. No, pero sí por la iglesia. Mientras eso no tiene mucho sentido para mí. Mientras estábamos allí atacaron la iglesia desde fuera. Parece ser que no éramos los únicos que iban para allá. Por desgracia no todos hemos salido bien parados. No, su maestro también fue... Oh, vaya. Sí, bueno, al menos lo vendrán como otro héroe. Te ha ido. A lo mejor, aunque sea de forma póstuma... consigue limpiar un poco el nombre de los magos, ¿no? Eso nos han dicho. Si cumplen su palabra, al menos no tendréis que preocuparos durante un tiempo. Y si no, pues supongo que por los bajos fondos, por la gente humilde, habrá que empezar a hablar de lo que oculta la clase política. Esto gratis, por supuesto. Saca una botella de licor y se sienta con vosotros mientras empieza a hervir una cazuela con agua. Matilda se ríe y dice eso. Hiervan un poco. Eso casi es revolución. A ver, encendió el fueguico. Y bueno, ¿qué tal van las representaciones? ¿Hay un trabajo nuevo? No, no tengo trabajo. Nada de trabajo nuevo. Solo... Bueno, ya os lo comenté, que ando de secundaria, muy secundaria, y ensayando para una nueva obra. A ver en qué papel consigo colarme. Ahora que Frigilda me ha sustituido y no quiere soltar el papel principal. Pero ella no tiene el talento que tienes tú. A lo mejor mejores contactos. No tiene otros talentos de los que yo prefiero prescindir. No sé si me entendéis. Sí, lo que te hablaba, mejores contactos. Sí, contacto desde luego tiene. Efectivamente. Y le pega un sorbito al licor, con mesura que te veo. Matilda ves que bebe un poco de las hierbas esas que habéis traído. Pone también cara un poco de circunstancias, no sé si también pone cara de enterarse de qué están hablando o... No, Fredrick está un poco perdido todavía. Yo veo su cara, y digo... Me extraña que no haya venido Marius. Sí, por eso he preguntado por vosotros. Pensaba que estaría malherido. No, en realidad está perfectamente. Pues supongo que estará haciendo... Está perfectamente. Tendrá asuntos importantes. Estará estudiando, que nunca lo dejamos. Sí, el pobre... Sí, eso es cierto, no le dejáis. Y, sinceramente, estaría bien que le dejaseis... ser médico, se le da muy bien, mejor que la espada y mejor que acompañaros de correrías. Sí, eso lo puedo afirmar. Así que si podéis darle un respiro. Bueno, tampoco, no, sí, Matilda dice, tampoco vi que fuese obligado. De hecho, entró primero en el sitio a hablar con... Y entonces mira así un poco... Sí, es verdad que fue el primero. Tu reacción. Y se calla. Ah, no te preocupes. No te preocupes, Matilda. Tengo asumido que, igual que yo elegí mi camino, él ha elegido el suyo. No soy su madre y él es mi padre. Él entró en modo conciliador para intentar que yo no se fuera de mano. Si fuera sido Nicolai primero en entrar, pues fuera sido mucho peor. ¿Y tuvo éxito? Yo diría no, que... llega un Nicolai. Bueno. Vale. Al menos no en realidad tuvo relativo éxito. No les atacó el autocapitular. Empieza a beber un poquito más de prisa. No sé muy bien qué hizo, pero se fueron juntos a hablar y cuando volvió nos ayudó. No lo dice con ninguna de intención, ¿eh? Pero da igual. Yo me boté a los sorbitos. Qué curioso. Tendré que preguntarle sobre ello. No tenía conocimiento. No sabía yo de los gustos de Marius. De esos no, esos a lo mejor son nuevos. Y bien, bueno... Me alegro de que todo haya salido bien, la verdad. Ahora ver que... Bueno, si puedo, ya siempre... Os lo he dicho varias veces, si puedo ayudaros donde vosotros no podéis llegar. Estoy muy en contacto con la gente de media, clase baja, el populacho. Sí. Y se me da bien hablar. Viendo nuestro ritmo, seguramente más pronto que tarde tengamos que volver otra vez, venir a verte. Sí, sobre todo porque vamos a tener que mezclarnos entre mucha gente. Detalles, por favor. Nada, cosas nuestras que siempre... Ya sabes, cuando no hay un culto, hay otro. Pues habrá que buscar. Pero todavía no tenemos un hilo del que tirar. Bueno, si puedo ayudar en algo, ya lo sabéis. Pero... Cuando tengamos un hilo del que tirar, te avisaremos a ti y a Marius no. Mira, yo pensaba que no ibas a aprender, pero vas aprendiendo, sí señor. Matilda sigue enseñándole bien. No, esta vez ha sido yo la que metí la pata, así que puedo decir que miente mejor que yo. No sé si eso es bueno o malo, pero... En esta ciudad es bueno. Os lo puedo asegurar. Ya. Pero... No, en mi caso es que Mario... Estoy cansado ya que Mario me ponga mala cara cada vez que te buscamos para ayudar. Para que nos ayudes. Si quieres, puedo darte algunas clases de interpretación. Ayuda a mentir. A controlar los nervios y... Pues me vendría bien. No te lo voy a negar. O a Matilda, mejor dicho. No, Matilda parece poco propensa a meterse en líos. Bueno. No diría yo tanto. Pues entonces os hago precio de grupo. Bueno, sí que no quiere mentir. Así por eso no se lo he ofrecido a ella. Ella no es de las que mienten. Pero a vosotros os va a venir bien. Sobre todo tal como están las cosas en la ciudad. Sí, sobre todo viendo cómo ahora mismo tienen la visión de los magos. No te vendrá mal pasar un tiempo desapercibido. Bueno, esperemos que eso cambie con lo que ha pasado. Bueno, sí, pero de aquí a dentro de una semana que ya todo el mundo sepa las nuevas. Bueno, si queréis podemos seguir charlando. Sí, de camino al teatro. Claro. Este pastel me da a mí que tendrá que esperar. Por lo menos hasta mañana. Creo que hoy sale la trupe. Pues vais, os acompañáis ya al teatro. Ella va a entrar a trabajar un rato. Y ahora sí, si queréis hacer una última escena antes de acabar. Como decíais antes, de ir al cuerno helado, a celebrarlo. No sé si queréis invitar a... O se pasará después, por su propia iniciativa. Lieve o queréis hablar tranquilamente? Te ha dicho que hoy salía con la troupe. Ya, pero la podéis invitar igualmente. Ah, bueno, pues ya sabes que ella se apunta un bombardeo. ¿Invitada quedas a Marius o sin troupe? Ah. ¿Se puede venir después de todo allí al Cuerno Helado? No sé si queremos esa clase de gente allí. Que se nos llena todo de actores. ¿De actores? No, los actores le damos categoría a los sitios, hasta que empezamos a pelearnos y a intentar ligarnos a todo el mundo. Pero dejemos que el Cuerno Helado siga siendo un sitio underground donde solo hay mercenarios, kislevitas y gente sucia, no... Sí, no y mago, médico, cazador de brujas... Eso es. Ah, os dice, pero eso porque entramos con Nicolai, si no Olga no nos dejaría. Claro. Os dice que sí, pero se va a presentar ella sola. Porque está todo lleno de rudos kislevitas y les da miedo. Saben dónde no deben meterse. Pero en el fondo sabe que también quiere participar en competiciones de beber vodka. No hay competición. Que vas a perder, ¿no? Por favor. Como siempre ves que os atiende... Olga, os sirve las bebidas que vais pidiendo y demás. Ha sido un día duro de trabajo, Nicolai. Hoy has tenido unos cuantos casos de algún borracho más, algún ladrón, lo mismo más o menos de cada día. Pero como habéis estado toda la noche de luchar a tus hombres, les ha costado un poco más. De hecho, algún ladrón se escapó y algún Huffin se ha quejado de que uno de tus hombres había quedado dormido al lado de un tonel y cosas así. Pero bueno, más o menos han aguantado. Cosas que pasan. Pues estáis allí, os dormimos. ¿Queréis hacer la cena final antes de retirar? No sé si Lieve se pasa en algún momento. Sí, yo me paso. Llevaría un poco... O sea, más o menos me sé sus horarios. O sea, sé cuándo van a quedar. Salgo un poco antes del teatro. Sabes que están casi siempre. Sí. Nos tiene... La Olga la llama. La hace un llamacuelga allí al teatro. A mí me debe Nicolai algo, pero todavía no... Sí, bueno, a ver, no he tenido oportunidad. Sí, no, haces primero esto. Y además tú has estado estudiando todo el día. Sí, si queréis, tenéis ahora una... Antes de que lleguen el resto, estáis allí vosotros dos. Probablemente antes de ir para el Cuerno Helado, como Marius y yo estamos tan habituados a ir ahí... antes de que eso pase, seguramente vaya hasta su casa, que a fin de cuentas está cerca, y vaya con el cofrecillo este. ¿Y qué? ¿Y qué? Te diré... Imagino que irás para el Cuerno Helado, ¿verdad? Es hora de descansar un poco de todo esto. Sí, no es mala idea, sí. Ha venido hace poco un zagal y traía unos regalos de Henning. Supongo que para disculparse por todo lo ocurrido. He tenido suerte, me ha regalado una cota de malla nuevecita. Lo veo, lo veo. A ti te ha traído esto y te lo doy. Pues sí que cobra bien. No lo he abierto, así que no sé qué es. Es un cofre de tamaño... Si fuese una caja de tablero, digamos, de grande, más o menos, o sea, con unos 20 centímetros por 20 por 30 o así, y es una caja un poquito... un cofre cookie para meter cosas, que bajo. Sí, lo abres y te viene enseguida un olor a hierbas, yo creo hierbas de medicina, ¿vale? O sea, ves que hay... pequeñitos paquetes con diferentes tipos de hierbas que reconoces que son remedios. Hay alguna que está para hacer infusión, otra que está en hojas secas y demás. Pues sí que le pagabas bien, sí. Solo le pagué 3 coronas, o eso era lo que iba a pagar, pero... Pues deberías cambiar de clientes porque está cobrando mejor que quieras. No volví a hablar con él y eso que tenía pensado... darle una charla, pero bueno, parece que se va a estar, bueno, simplemente decirle que yo también he estado cegado por la venganza y que a fin de cuentas podía haberme dejado la inopia contando un pequeño escarceo con esos cultistas. En cierto modo, vamos hablando de camino al coronelado. Así, bueno, vamos. Y sí, de todos modos. Le hubiese dado un puñetazo igualmente, pero estaba ya demasiado cansado de tanto arremeter contra aquellas monstruosidades. Pero mientras siga protegiendo mis espaldas, no me importaría seguir contando con él. A fin de cuentas, parece que ya ha saldado lo que tenía que saldar. Sí, pero bueno, no sé. Es difícil fiarse de nadie, visto lo visto. Sí, solo de ti, Marius. De momento. No me digas esas cosas, hombre. Te paso el brazo por encima. Ay. Y vamos yendo para allá a beber. Pues. No, tenemos que volver a Kislev. O a Austria. Un poquito de frío y aventura nos vendrá bien. Pero te llevo a Marienburgo. Pero ahí solo hay borrachos y mentirosos. Sí, pero es un buen sitio para coger un barco a Leningrado. Bueno, bien, me parece bien. Algún día, hijo amigo. Así que Brunilda podrá ver de dónde vengo. Pues nada, íbamos andando ahí con el brazo por encima. Y con el calor del verano, porque aunque has hablado del frío, pero aquí ahora mismo sigue habiendo un calor y huele fuerte, Nicolai. Pero el hecho de pensar en Kislev ya nos refresca un poco. Sí, sí que te das cuenta de que tiene una bocota de malla nueva. Sí, 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 sí. Eso se lo mencionas. Y bueno, pues llegáis al bar, los dichos van sirviendo, van llegando el resto. Cuando queréis estáis todos juntos y vais haciendo. Yo aquí no tengo nada más que hacer. Yo voy pichando la música y ya está. Dichos son los ojos. Me han dicho que esta vez no te has metido en líos. Como que sea quien lo haya dicho, te ha mentido, pero... Bueno, al menos no vienes cojo, no vienes tuerto y no te falta mucha sangre. Tenías que haberlo visto, como acuchillaba a monstruosidades de otro mundo. Vamos a no hablar nunca más de ese episodio ni de esas cosas, por favor. Nicolai... Me quedo mirándote súper fijamente y te da la impresión de que está buscando algún tipo de bulto raro en tu cara. Tu vaso de moscato que está demasiado lleno. Hoy invitas tú, ¿no, Frederick? ¿Yo? ¿Desde cuándo? Ya es hora de que un hombre como tú pague una ronda. ¿No es él el que lleva cota de malla nueva? Sí, se ve que tiene dinero. Parece que Henning ha querido disculparse con este regalo. ¿Tanto le pagabas? Puede que ya tuviera algo ahorrado o vete tú a saber. No me voy a cuestionar su origen. En este mismo momento me valdrá. ¿Uno de tus mercenarios te regala cosas? Tienes que ponerme en contacto con ese tal Henning. Me vendría muy bien un mecenas. Mecenas, si es más pobre que las ratas, eso pensaba. Bueno, no. Eso te iba a decir. Que nos contó sus orígenes. Les pagaste a todos por ir esa noche. De acuerdo, entonces. Sí, sí, bueno. Por cierto, Marius, hablando de pagar, y te pone en la mano un saquito pequeño, en el cual encuentras 3 monedas de oro. Y esto 3 coronas de oro. ¿Por qué? Esto es un poco embarazoso, pero... ¿Es la dote para casarse? Todavía no, Nicolai, todavía no. Esperanzas de digamos que tus amigos me hablaron de tu pequeño percance con aquellos mercenarios que fueron a intentar mataros a todos. Yo se lo conté a Marcus. En un bareto de mala muerte había un borracho hablando de que había saqueado a un médico. Marcus ató cabos y bueno, creo que se había gastado todo lo demás, pero esto todavía lo tenía. Así que si te sirve de algo, que se lo quede Marcus. No, no hace falta dinero saqueado a los muertos que saquean a otros. No, no está muerto. Ah, peor marcones. A ver, es tu dinero. Bueno, guárdalo tú de momento. No, hay veces que no te entiendo, la verdad, Marius. Cuanto antes olvidemos todo lo que pasó esta semana, mejor. Le voy a introducir en la bolsa o en el bolsillo sin que se dé cuenta el dinero, porque me parece de mala educación que me lo rechace. Pues hazme una tirada. Marimuro voy a rechazarlo 3 veces. De prestidigitación. Prestidigitación, ¿dónde está? ¿La primera o la segunda? En la segunda columna, hacia abajo. Tíralo contra frialdad de... Contra la percepción de Marius. Tira Marius. Tengo que tirar yo percepción. Sí, con más 0. ¿Tiraste con más 0 tú o más 20? No, has tirado Silke. ¿Por qué? ¿Yo tiro más 0 yo? Sí, con más 0. Porque es que se está atajando. Bueno, pues nada. ¿Por qué más 0? No tengo nada. ¡Ay, qué mierda! No tengo nada para eso. Ay, la Virgen. No es que lo hagas muy bien, pero por algún motivo Marius no está atento a lo que estás haciendo. No sé dónde estaba mirando, pero no estaba atento a tus manos. Ya recuerdos de Vietnam. Estás mirando su vaso con vodka. Bien, yo me bebo a mi vasito de vodka del tirón. Le digo a Nicolai, ¿qué decías que podías vencer a cualquiera bebiendo, no? No recuerdo haberlo dicho, pero seguramente. Sí. Estabas muy borracho, pero lo dijiste. Después que lo invite yo a vodka, a mí me arruina. Ahora disfrutemos, pero sin excesos. Mi cuerpo está demasiado. Ahora es un hombre casado, ¿eh? Y un futuro padre de familia. Solo bebe. ¿Hay miedo, Nicolai, a que una muchacha te gane bebiendo? Fredrick, nunca creí que vería este día. Liv podrá hacer muchas cosas, pero reculando una muchacha recatada lo dudo. Un Kislevita reculando una proposición de una competición de beber. Yo creo que lleva demasiado tiempo en Aldorf. Sí, yo creo que le van a quitar el carné. ¿El carné? ¿Qué es eso? No, ni comprender. Los papeles de Kislevita te los van a quitar, ¿eh? Te van a borrar de los archivos. Ya. De hecho, cuando estés hablando de eso, os traen una ronda y dicen, esto era de parte de Henning, me ha dejado una ronda pagada para... Oh. Henning es un echado de virtudes ahora. Y de dinero. A más 20 consumir alcohol, ¿no? Porque yo me lo bebo del tío. Yo también voy a beber. Olga, obviamente. ¿Alguna vez has visto un Kislevita rechazar bebida? No. Salvo cuando están enfermos, claro. No estoy rechazando bebida, estoy bebiendo mi vodka. Yo creo que Nicolai está enfermo. Está rechazando un duelo de beber. Es más, Olga, tráeme algo de comer, estoy famélico. Olga, tráeme otra ronda. Sí. Venga, vamos a beber. Creo que... Olga, palomitas. ¿Veis que os vais animando? No sé si los demás también bebéis o os quedáis ahí... Yo le pido palomitas a Olga. No sé si existen en Warhammer, pero si las hay. O algo parecido. ¿Qué voy a hacer así? Oh, madre mía, es que tienes lo de dar la vuelta a las tiradas. Qué cabrón, no sé con 83 y la puse en 83. No le puedo robar su talento. Intento emborracharla. No. Yo te juro que estoy intentando emborracharla. Es imposible. ¿A quién? A 10. Bueno. Lo estoy intentando. 99 con un camión y verás cómo la emborracha. Tírame, Fian. A ver, ¿qué te tiraba? Consumir alcohol. Es verdad. ¿Estáis tirando con un más 20 o con un más 0? Estáis tirando. Lo gracioso es que tampoco lo tengo tan alto. ¿Qué le pongo? ¿A pelo? ¿Más 20? Más 20, porque estáis haciendo... Sí, más 20, sí. Venga. Más uno, vais aguantando bien. O sea, ninguno de los dos se emborracha. Lleva uno menos. Yo he puesto por normal. 10. Tiene que tirar otra. A ver, yo sigo tirando. Dos, yo sigo... Vale, tiro otra vez. Tira dos, tira otra, si no te voy a llamar gallina. Nada. Estáis además más uno y más dos, los dos. O sea, estáis empatados totalmente. Bueno, pues estamos ahí a la par y no nos rendimos. Yo miro a Liv y yo le digo: no trates de competir, disfruta el sabor. Mientras dice eso, Olga trae un par de chupitos de así, una botellita así, no chupitos, pero chupito de Kislev, ¿sabes? O sea, un vaso de vodka con alguna cosa. Pero sí que, ¿no? Y os dice, esta es mitad de la casa. Esto no me lo quiero perder. Gracias, Olga. Y se pone así. Olga, al lado Olga con nosotros. Se pone al lado vuestro así, a ver cómo... Vale. Pues nada, venga. Pues nada. Sé disfrutar el sabor, querido, pues... pero... Delicioso, Olga. Es como volver a la tierra. Es fuerte. Esto no se puede disfrutar, hombre. ¿Cómo que no? Dice Olga también. Es aguardiente. Es... El olor. Donde esté un buen vino. El sabor. Ah. Buena cosecha de patatas, sin duda. Esta la tenemos reservada. Veo que no hay manera, ¿eh? Yo creo que te dejan sin bosca aquí antes de que se enfrente. Cojo un chupito de esos y se lo pongo a Fredrick. Venga, demuéstrale a Matilda que eres todo un hombre. Ya que no. A Fredrick no le deis alcohol, por favor. Bueno. No, la última vez me tuve que compensarle al dueño del bar. No. Prohibido. Ah, pues Marius. Haz honor a tu origen. ¿De dónde? Marimburgués. Yo lo huelo. ¿Lo recuerdas? Oscar. Se parece un poco a alguna de las cosas que probamos en Ostland, pero no tan puedo hacer cirugías a la gente. Seguramente. Y seguramente te apañe bien esos intestinos que tienes. Voy a probar así un poquito. Pero nada, o sea, no me lo veo entero. Hacemos una tirada con más 20. Porque es fuerte, o sea, ya me sí, pero vamos, que me mojo la lengua. Para ver cómo. Nah, bueno, más, menos... Estás ahí. Toso. O sea, no lo has pasado, sí. Que decía que en principio te ha afectado un poquito, pero... Pero puedes disfrutar de ella. Sí, que sabe a Kislev, sí. Bueno, yo me quedo así un poco apartado de la fe. O sea, estoy con estos, pero estoy pensando en mis cosas. Sí, hizo el silencio. Yo creo que la noche transcurre entre risas y conversación ligera. Porque nadie quiere hablar del suceso. Así que ya se encarga Lieve de aligerar el ambiente y hablando de cotilleos y cosas así, mientras bebemos y tal. Y pues... yo me iré fuera en algún momento a tomar el aire y quedarme mirando a una quedarme mirando una superficie reflectante como un vaso de agua u orines mientras pienso en lo que vimos allí. Aquí algunos intentan beber para olvidar, algunos simplemente intentan charlar y ya está, otros piensan en lo que va a pasar o en lo que no ha pasado. Vivir el momento y ser felices. Y vais a disfrutar. Y mientras pasa eso, voy a hacer unos pequeñas escenas que van a pasar. No sabemos si hoy, mañana, de aquí a 2 meses o 3. Pero mientras vosotros disfrutáis de esos momentos, podemos ver a una chica de edad más bien joven, rubia, bastante elegante, cómo se cepilla el pelo. En una habitación lujosa que podría ser perfectamente una habitación de un palacio o similar, si no fuera porque la puerta es una puerta de madera robusta con barrotes. Y simplemente veis a esa mujer cepillándose el pelo y tarareando una canción que parece una canción de cuna, como Ida. Y mientras en el exterior, 2 tipos hablan. Y uno comenta: tendremos que esperar a la siguiente vez. Pero mientras tanto hay que mantenerla oculta. Nadie debe saber dónde está. Por otro lado, en una mansión que conocéis, la mansión de los Von Aunschutz, un joven Hans está trabajando en su despacho. ¿Veis cómo están pasando informes, escribiendo en libros de cuentas? Las cuentas parecen que van bien. Se nota que han pasado de números rojos a números negros y están aumentando de forma rápida. Y cerca de los papeles que tiene, a su lado, hay unos papeles que si hay Fredrick que estuviese allí los reconocería. Tiene un sello que se los vio a Berta. Entre los papeles hay una carta garabateada con la letra de Berta y una marca como de unos labios estampados. Y en ese momento pican a la puerta y Johan, el mayordomo serio de esa familia, entra. Señor, tengo una noticia, tengo una carta. Y se la entrega y ves un sello de una familia noble. Y el mayordomo dice: parece que han aceptado la proposición, señor. Y Johan sonríe. Mientras tanto, en una habitación apenas dos puertas más allá, escucháis un pequeño ruido de unos dados que caen. Una y otra vez. En otro sitio, en otro momento, hay una chica en un camerino. Se está maquillando, preparándose, no sé, como si fuese a hacer algún tipo de obra de teatro. Y ves cómo se maquilla, hace estar contenta. Cuando se escucha se abre la puerta, se gira y dice: ah, eres tú. Por un momento me habías asustado. Y esa persona que entra por la habitación se acerca a ella y cuando la tira muy cerca, la coge del cuello y empieza a estrangularla. Es como intenta decir algo, intenta soltarse, pero no puede y al final sus brazos caen inertes. Por otro lado, vemos a una señora seria, vestida de forma muy, muy elegante, hablando en un despacho que Marius ya conoce bien. El despacho de Mornan. Y ves cómo discuten. Y ella, muy serio, le dice: no voy a volver a aceptar tu dinero, Mornan. Se acabó. Si quieres que apruebe alguna otra ley, tendrás que hacerlo por el cauce legal. Y ves que él se le gira y dice: pensé que siempre estabas interesada en mejorar tu posición y tus bienes, Agata. Y ves que ella se lleva la mano al cuello, donde antes tiene unas verrugas, y dice: he cambiado de opinión. No volveré a aceptar ningún pago. Y se va del despacho enfadada. Y por último, en un lugar fuera de Aldorf, bastante lejos de allí, una cabaña en medio de un bosque o cerca de algún pueblo, ves una figura delgada saliendo de una casa. Cuando abres la puerta, dentro de la casa veis unas llamas que empiezan a extenderse y dos bultos en el suelo, caídos. Y veis como esa figura, que es de una mujer, murmura: gracias, suegros. Y se aleja, mientras la casa arde. Y aquí vamos a dejar la sesión. Hostia, yo la mato. Y así lo dejamos para que de aquí a un tiempo veamos cómo va el tema. Y un silencio incómodo. Vaya final. ¿Sí? ¿Todo bien? Vaya final. O sea, voy a matar al final a Frigilda, ¿no? Pues se lo merece. O sea... Eso es cosa tuya. Habrá cosas... Se lo merece. Allá iremos hablando de cuándo pasarán estas cosas o cuándo irán haciendo, porque me diréis diciendo que vais investigando y cosas que las descubriréis cuando empecemos la aventura y cosas que tienen que ir saliendo. Pero hay cosas que son simplemente para que sepáis cosas que han pasado y de dónde venían y que luego a lo mejor pueden tener repercusiones. pero ya está. Hostia, ¿ves? Dos líneas de investigación que dejé correr, dos líneas de investigación que me muerden el culo. Aquí siempre, o sea, si dejo cosas... En realidad, la que estaba estrangulando a la otra era Jezke. Claro que me han dicho, es que me dicen... Voy a dejar la... Lo siento, Virgil, me duele más a ti que a mí, pero tienes que entender que... Claro. Esto lo hago por mis padres. Que los pobres tienen una fábrica de tomaderas. Y, claro. Ay, hostia. Bueno, así también vais viendo que hay cosas que podrán venir en la última. Mi objetivo es cerrar cosas. O sea, hay muchas cosas que tenemos abiertas y quiero ir cerrando. Evidentemente, tenéis una amenaza muy grande, pero como dice Azu, pues las cosas que dejas, pues luego te muerden el culo. Pues entonces... A ver, una me obligaron a dejarla, ¿eh? Sí, que sí, que yo, sí. En mi esta diría que una me obligaron a dejarla. Está previsto. O sea, yo pongo cosas que sé que... No, pero la gracia es que los personajes sean mierda. Si hubiese hecho esto, bueno, pues a veces no se puede, ya está, no pasa nada. Pero los personajes tienen que tortar un poco. Y aquí hay un poquito para todo el mundo. O sea, si tenemos ahí la familia de Brunilda, que eso puede salpicar a Nicolai y a Fredrick, para que salpique por ahí cosas. Bueno, eso da igual, que se case con que le dé la gana, hombre, qué lástima. Ahora se va a casar con ella, la está utilizando. Exacto, ahí tenemos una cosa. Eso no es problema nuestro, por, que utilicen a alguien. No me ha hecho caso y estoy muy disgustada. O sea, necesito que alguien le pegue en el culo para que venga arrastrándose. Para decir, ¡ay, tenía razón! Y yo le diga, ah, pues ahora te va a enterar. Eso el día que estabais en el barrio aquel que lo encontrasteis, estabais en la tiradera porque iba hacia casa de este. Pero la tiradera para ver que os cuenta un poco hacia dónde iba, pero... Nadie la pasó. Nadie la pasó. Y ya está. Y bueno, eso. Y ya sabéis por qué tenía verrugas. Bueno, ya vas a conseguir el papel protagónico. Algo bueno sacas. Sí. Sí. Pasa que es eso, o sea... Lo mismo alguien piensa mal. Ninguna, o sea, lo único que eso, que la única que... A la que le da igual todo es a Lieve. Que bueno, que sí, que le va... O sea, va a conseguir el papel, pero bueno, si no lo conseguía no pasaba nada. Pero vas a estar demasiado ocupada en la próxima y no voy a poder preguntarte lo de la chica rubia. Pues lo mismo. ¿Chica rubia? La primera que ha dicho, la chica rubia que se estaba peinando en un... Ah, sí. Sí, he visto el retrato. Me tiene que refrescar el señor Máster. Esa es la chica que secuestraron del... Sí. Del gran hospicio. Que había una noble... Sí. Había una noble que no sabéis muy bien, que hicisteis preguntas y os dijeron... Se la llevaron en un carruaje. Sí, y... Nos dijeron, mejor te estás quieta, Azucena. Estás quietos, digan, que esto sí, no que es... te estás quietecita. Quizás, a lo mejor... tenía el símbolo de Sigmar en lo del pelo. El tema es eso, que os dijeron que no investigaseis, porque era alguien importante. Y... Porque era rubia, como alguien, y tenía el pelo... En fin... Bueno, yo saqué esa conclusión. Ahora, ¿tenéis una opción mejor? Decidla. Yo até unos cabos, que esos cabos no son, pues... Oye, había que investigarla. Yo no lo quería estudiar. Yo eso no lo sé, así que me da igual. No, si lo sabes, que te pregunto. Bueno. Ah, pues entonces la jugadora no se acuerda. Bueno, pues que se echen cosas en cara. O sea... No hay nadie para hacer raid, así que no haré, porque no veo a nadie. Bueno. Así que... Ni perro, así somos los roleros. Sí, no hay nadie. Estoy buscando roleros. No... Ah, si estás buscando roleros y si no, busca claro. SMR, que seguro que... Hacemos una raid. Qué tardecillo ya. Bueno, nos ha hecho una... Gracias por la raid que nos habéis hecho. Y lo dicho, nos vemos... Bueno, yo espero que nos veamos después de Navidad más o menos. Ya empezaremos a hablar de fechas. Ahora tenemos que jugar la siguiente semana... Jugamos con Fredrick, sí, de Master, con David de Master. Espero que... Supongo que será la semana que viene. A ver si... Sí, supongo que sí. Si no, hay que buscar gente. Ya, cambiamos el chip a algo un poco... Hay que echarle el lazo a los jugadores que están por ahí perdidos, que no hacen mi vida. Pues ni eso. Y toca terminar, no sé, quitar días difíciles. Es la última ya. Sí, sí. Tenemos ahí al dúo de la hermana, los hermanastros. No, somos hermanos, no hermanastros. Es verdad, somos hermanos. No, tenía apellido distinto. Éramos hermanastros, era del mismo padre y la diferente madre, o la misma madre y diferente padre, no me acuerdo, pero... Yo sé que tenía diferentes apellidos. ¿No? Sí, 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 eran hermanastros. Sí, pero porque el mío salió así como random. Se lo cambió para no ir al ejército. Pues mira, ahí, noche agitada sin mirar de sofá. Creo que han pedido un chiste, pero... Sí, ¿alguien, ¿alguien tiene alguna pregunta para un personaje? ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al personaje? Y aprovecháis, y esto antes de irnos, y es lo último que hacemos. Tic-tac. No, lo digo en el chat, pero si no es en el chat, vente vosotros, sí, ¿eh? Para los que nos están viendo, si cambiáis los puntos del canal, le dais a los puntitos del canal, podéis preguntarle a los personajes cualquier cosa. Y si no, y el jugador tiene que responder. Oye, lo podéis hacer de esta manera. Es lo más alto. También se les puede decir. Oye, sí. ¿Habrá romance Marius Lieve en la última temporada? Pues está complicándose el tema, ¿eh? Lo mismo acaba en la horca, Lieve, si la acusan de asesinato de la otra. O sea. Yo solo te digo que el Marcus... Yo solo digo que soy un PNJ y me debo al jugador que me creó. Así que él me ha dicho el rollito que le mola y Lieve en la intimidad le da el rollito que le mola. Yo no dije nada de ningún rollo. ¿Cómo que no? Tengo la conversación, Helkion, tengo la conversación. ¡Hostia! Tenemos preguntas. No me mola ningún rollito. Te había por el alto capitular. Te están preguntando, sí, ¿soñará Marius con el alto capitular? Soñará con el alto capitular y con más cosas, porque aquí se está dando por alto, o sea, se está pasando por alto que ver demonios del caos es algo que no es agradable precisamente. No. Pues sí, son súper monos, ¿qué me decís? Sí, son monis. En principio... Al menos cuando salen en las obras de teatro son súper monos. Sí, cuando es un señor con leotardos rosas es muy guay, pero cuando es un bichito que muta. Voy a preguntar si soñará Marius con el alto capitular, dice Sharky, como pregunta. Pues sí. Pero con más cosas. A lo mejor sueñas con él en un infierno, en una especie de mundo. Sí, y con más cosas, pero como soy el único que no está corrupto, pues de momento lo voy llevando bien, dentro de lo mal que lo llevo. A mí, yo sé que voy a coger todos los puntos de corrupción de una. Todos, o sea, todos de una para mí. Nicolai tiene que hacer algo para quitarse los puntos de corrupción. Y como no le das lanzallamas a Azul, pues alguna vez matará por ahí. Me da igual. Convertirá en lanzallamas. Cerillas y cerillas en los dedos. Y alcohol de este de... Cerillas en los dedos lámpara. Y la enciendes una a una. Bueno, pues nada, vamos ahí. Pues eso. Sí, hay que tener más corrupción. Nos vamos. Ya. Muchas gracias a todo el mundo por que nos haya visto y nos vemos en un tiempecillo. Nos vemos en la quinta temporada. Nos vemos en la quinta temporada. Y última. En la quinta marcha. Última. Espera que a lo mejor luego hay secuelas, crossover. A no ser que se monte un crowdfunding para hacernos millonarios. Spin-off, y hagamos la serie de... Veremos a Nicolai y Mario cuando se conocieron. Oye, pues esa sería una buena serie. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se enamoraron Nicolai y Marius? Esa también es muy buena. Sería dos mercenarios rebeldes. Sí. Con Will Smith y cómo era el otro, el adaptador. Sí, claro, porque es una adaptación de Netflix y entonces somos... Venga, lo dejamos aquí. Buenas noches. Hasta luego. Chao.